Hola binario, hoy te voy a enseñar cómo es que cuando tú cancelas un pedido o una orden de venta, el producto que salió en algún momento, pues cuando te lo regresan, esa cantidad debe incrementarse en tu bodega o almacén. Esto es muy común, que el cliente nos regrese un pedido cuando ya no le gustó el producto, encontró algo defectuoso o simplemente no lo quiere. Bueno, eso es lo que vamos a aprender en este video. Varios binarios me lo preguntaron y espero leerlos ahí en los comentarios. Si tú eres nuevo por aquí y te gusta el contenido, no se te olvide suscribirte y regalarme un like. Vayamos a nuestra aplicación. Y recuerda, yo voy a estar desde esta burbujita, aquí te estoy diciendo hola, pues quiero acompañarte en este proceso de aprendizaje y también para que veas cuando una fórmula no me sale y me estreso, pero también cuando una fórmula me sale y transmito la emoción. Bueno, vayamos a nuestra hoja de cálculo y entonces donde caen todos los pedidos se llama Order Header y Order Details, donde cae el detalle. Vamos a trabajar en Order Headers y un status que tengo que por default yo coloco abierto cada vez que levanto un pedido, pues cuando levantamos pedido por default, bueno, es abierto, ¿no? O pendiente, como ustedes lo quieran manejar. Entonces, cuando voy a levantar un pedido, yo no veo ese status. Voy a ir primero a la definición, order status, columnas, y aquí tenemos el status de tipo enum. Por default, yo le puse que colocara abierto. Vamos a explorar qué tiene status. Tiene abierto, completado y cancelado. Este lo acabo de agregar, este nuevo valor, con esta opción. Voy a darle don't. Y ahora, cuando yo levanto un nuevo pedido, yo necesito aquí agregar mi status. Si no lo ves aquí, es porque en la definición, View Columns, no está disponible aquí en Show. Voy a darle mostrar, regreso a mi vista y ahora sí necesito verlo disponible. Aquí está, pero yo no lo quiero hasta el final. Simplemente le doy clic y sin soltar lo arrastro hasta después de Movement Description, es decir, después de mi método de pago. Listo, está como requerido, eso está muy bien. Y entonces ahora voy a hacer el ejercicio completo. Ya está la adecuación, entonces le doy efectivo. Pero antes quiero mostrarte cuánto es que tiene la salsita los chiles toreados jalapeños. Y tenemos este y este, que es lo mismo. Si no viste el video, aquí está apareciendo la carta. Y es que tengo 4. Vamos a hacer una venta por 3 para que nos quede uno disponible. Va a ser efectivo. El artículo que voy a llevar es jalapeños, ¿verdad? Y dijimos que 3. 3. Bien, le voy a dar guardar. Si ya no quiero más productos, le doy cancelar y me hace un resumen. ¿Ok? Debo cobrar 180. Le doy guardar. Y en este momento, cuando yo voy a salsitas, espero a que sincronice y si no, forzo el sincronizado y de pronto me puedes decir que te va apareciendo todo el contenido que estamos aquí publicando. Yo estoy muy feliz con la comunidad y obviamente siempre trato de esforzarme para que sea la mejor calidad de contenido. Vamos a ir a los jalapeños y efectivamente dice que de stock tiene 1 y más abajo tiene 1, ¿ok? Que es la fórmula que implementamos en el video que ya apareció en la carta. Bueno, pero ahora cuando yo vengo a menú y dicen, ¿sabes qué? Este pedido cancélalo porque pues ya no requiero ese producto, ¿no? Me dice el cliente. Entonces lo cancelo y le doy guardar. Entonces este pedido ya está cancelado, que por ahora no se ve. Simplemente me voy a la vista y lo agrego desde aquí para que ahora ya vea también el status. Ok, le voy a dar guardar. Y entonces este pedido ya lo cancelé. Por lo tanto, debería regresarme la cantidad, ¿verdad? Es decir, 4. ¿Por qué? Porque está regresando esa cantidad a mi inventario. Y por lo tanto, ahora sí me voy a jalapeño. Dice que tengo 1 y 1. No está funcionando muy bien. Entonces, mira que aquí ya está cancelado. Bueno, vayamos a las salsitas y a productos. Vamos a darle View Columns. Y mira qué está sucediendo. Vamos a trabajar no sobre el stock, porque esta es la fórmula que te decía que se calcula desde Google Sheet. Ahora la que vamos a estar trabajando es Product Stock Available. Vamos a darle clic aquí y aquí vamos a implementar un operador lógico. Un operador lógico es el AND y el OR. Existen más, pero son los más comunes. Y entonces vamos a hacer esto y bueno, yo lo acomodaría de esta manera. La coma la dejaría al inicio y aquí le daría un AND. Daría un paréntesis que abre
y un paréntesis que cierra. El AND lo que dice es que se deben cumplir ambas condiciones separadas por coma. Y mira aquí que estoy yendo por el producto de order details. ¿Pero qué crees? En order details yo no tengo ningún status, ¿ok? Pero ¿cuál es el campo que nos liga? Order header, ¿verdad? Order ID, sorry. Y entonces en order ID lo tenemos aquí. ¿Y qué creen? En esta tabla de order header sí tenemos status. Entonces nuestro campo llave o nuestro campo relacional es order ID. Por lo tanto vamos a darle order ID punto status y le vamos a decir que me que no me considere, es decir, que me los excluya, y lo voy a dejar con este símbolo diferente de cancelado. Esperamos a que sincronice. Espero que todo está muy bien. Listo, lo logramos. Está muy bien. Entonces dice que está correcto. Y entonces va a ir a sumar cuando el producto seleccionado, pero cuando la orden no esté cancelada. Vamos a darle save y vamos a darle save. Y ahora sí, hagamos la prueba. Entonces debería decirnos product stock available en 4. El otro, recuerda que va a estar mal porque lo trae desde la Google Sheet. Entonces jalapeños, y aquí dice 1, que la fórmula está mal, sabemos, pero aquí dice 4, ¿por qué? Porque el pedido está cancelado. Vamos a ir a pedidos, vamos a editarlo y vamos a decir que ahora está abierto, okay, que siempre sí lo quiso. Entonces esperamos a que sincronice y ¿qué creen? Ahora el jalapeño debería tener 4. ¿Cómo lo logramos? Con este operador lógico, cancelado. Y tú aquí puedes agregar todos los status posibles. Probablemente aquí yo solo agregué 1, pero podríamos colocarle una lista y puedes ocupar un int. Bueno, también otra manera en que tú lo puedes solucionar es eliminando ese pedido. ¿Cómo? Por ejemplo, ahorita voy a esperar a que sincronice. Los jalapeños dice que tengo 1. ¿Pero qué sucede? Si también tú de pronto dices, ah, pues yo lo quiero eliminar. Es decir, aquí le doy eliminar y le voy a dar delete. Y entonces, como ya eliminé esa relación de los productos que vendí, entonces ahora voy a esperar a que sincronice. Como es la suma, pues simplemente ya no va a encontrar ese producto que ya eliminé o ese pedido, pues entonces me va a regresar la cantidad. Yo no lo vería como opción, pues yo necesito también ver, vamos a validar esto, y ahí tengo los 4. ¿Por qué? Porque eliminé mi pedido, pero yo no la utilizaría. ¿Por qué? Porque bueno, entonces ya pierdo la rastreabilidad y ya no podría dar seguimiento a mis clientes de quién me canceló. Bueno, binario, espero que te haya gustado bastante este video. La verdad es que tú, con los comentarios que me haces ahí en la cajita de texto, eso me hace crecer y también hace crecer a mi aplicación. Espero que les haya gustado. No se les olvide siempre aprender, aplicar y replicar. Cuídate mucho, mi binario favorito.